El budismo, al igual que las culturas a él asociadas, toma muchas formas y llega a mucha gente. Más que una religión, para sus seguidores, es una forma de vida. Budismo, el camino medio de la compasión. En el año 563 a.C. nació un príncipe en una ciudad cerca de los Himalayas, en el norte de la India. Esa ciudad, Lumbini, está ahora en el país del Nepal. Según la leyenda, el nacimiento de este príncipe, conocido como Siddhartha Gautama, estuvo rodeado de milagros. Un vidente vaticinó que se presentaba en su futuro una encrucijada. Siddhartha llegaría a ser o un gobernante mundial, o si alguna vez veía juntos o por separado un viejo decrépito, un enfermo, un cadáver y un monje, se convertiría en un buscador errante de la verdad y en un Buda, un iluminado. Su padre, el Rajá, no quería que su hijo se convirtiera en un guía espiritual, de modo que el príncipe fue educado en el lujo palaciego y protegido del conocimiento del mundo exterior. Se casó joven y tuvo un hijo. Al final, sin embargo, salió a las calles a mezclarse con la gente y por primera vez contempló la vejez, la enfermedad y la muerte. Indagó la naturaleza de la vejez, la enfermedad, el dolor y la muerte. Siddhartha entonces acudió a un santón hindú y quedó profundamente impresionado por la calma y la naturaleza pacífica del sadhu. Como resultado de este encuentro, a la edad de 29 años, Siddhartha abandonó su hogar, a su esposa e hijo, y la esperanza del poder y la gloria terrenos. Se echó a los caminos de la India en busca de la verdad sobre la existencia humana. La religión predominante en la India en esa época era el hinduismo, una religión que adoraba a muchos dioses y creía que llevar una vida de austeridad extrema era el camino para alcanzar mérito espiritual. Mientras vagaba vestido de harapos y sin dinero, Siddhartha se encontró con más santones hindúes o sadhus que le impresionaron profundamente con sus vidas sencillas de oración y meditación. Vivían como ascetas, habiendo dedicado sus vidas totalmente a Dios. Se pasó 5 años practicando austeridades extremas, comiendo a veces solo un simple grano de arroz al día y viviendo a la intemperie. Al final de esta época se dio cuenta de que no estaba más cerca de su meta de alcanzar el conocimiento y la sabiduría. Abandonó el camino austero de la ascética y se sentó a la sombra de una higuera a meditar. Dijo, que mi piel se seque, mis manos se entumezcan y mis huesos se descompongan. Hasta que no haya logrado la comprensión, no me levantaré de aquí. Era su 35 cumpleaños y durante 7 semanas se sentó a meditar hasta que por fin su plegaria fue escuchada. Esta es la historia que se cuenta de los comienzos del viaje espiritual de una persona, un viaje que dio origen a la religión del budismo. El camino medio, un sendero que rechaza por una parte la abnegación y por otra la autoindulgencia. Mientras se hallaba meditando, Siddhartha tuvo una visión. Vio seres desfilando y reencarnándose, algunos en circunstancias felices y otros en circunstancias miserables, de acuerdo con la ley universal del karma, que, según cree, cada acto bueno o malo será recompensado o castigado en esta vida o en alguna otra reencarnación. El karma es energía. La ley de la conservación de la energía. La conservación de la energía significa que no se perderá ninguna energía. Así que ningún karma se borrará. Ningún karma desaparecerá. Lo que digo ahora queda registrado para siempre. Lo que pienso ahora queda grabado eternamente. Lo que hago ahora quedará consignado para siempre. Esto determina nuestro mañana, así como el próximo año y la próxima vida.
Al crecer como hindú, Siddhartha aceptó la doctrina de la reencarnación. Vio este ciclo de renacimiento como una fuente de sufrimiento humano. Vio que todo es sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento. La muerte es sufrimiento. La vida misma es sufrimiento. El final de este sufrimiento, pues, era el nirvana, es decir, escapar del renacimiento. Desde luego, el nirvana no se podía alcanzar en este mundo. Pero logrando un estado de bienaventuranza, el gozo de no preocuparse más por el propio yo, una persona podía escapar al dolor de la vida. Como Buda, el iluminado, Siddhartha Gautama comenzó su enseñanza. En su primer sermón, aquí en el Parque de los Ciervos, cerca de Benares, en la India, enseñó lo que él había descubierto que era la noble verdad del camino que conduce al cese del dolor. El noble camino óctuple. A saber, visión recta, intención recta, discurso recto, acción recta, ocupación recta, esfuerzo recto, atención recta y concentración recta. El resto de su vida, Buda viajó de aldea en aldea enseñando su camino óctuple. Buda murió a la edad de 80 años en casa de un amigo que le había servido, sin saberlo, una comida preparada con setas venenosas. Al final, pronunció estas confortantes palabras. En toda su vida, dos comidas sobresalieron como extraordinarias. Una fue la comida que comió antes de sentarse bajo la higuera, tras la cual recibió la iluminación. La otra fue la que consumió en la casa de su querido amigo, tras la cual recibiría el nirvana. Mucho después de la muerte de Buda, sus enseñanzas fueron reunidas por sus seguidores en una colección titulada Tripitika, o Tres Cestos, porque la escritura se hizo sobre hojas de palmera, como las que se usaban para hacer cestos. Después de la muerte de Buda, sus discípulos continuaron su obra, y este amplio fervor religioso produjo una efusión creativa de grandes obras de arte. Actualmente, la pintura tanka es una bella forma de arte budista. Estas pinturas representan acontecimientos de la vida de Buda y se utilizan como objetos de meditación. Algunas pinturas tanka se realizan con tanto detalle que son pintadas con un pincel de un solo pelo. Los artistas tanka de Nepal comienzan a pintar a una edad muy temprana con diseños más sencillos. Las estatuas de metal de Buda son también una forma popular de arte. Estas se funden en latón o bronce y después se terminan cuidadosamente a mano. Los animales figuran de forma prominente en la fe budista, reflejando la creencia de que toda vida es sagrada. Son tema de la escultura y se encuentran en templos donde se les alimenta y se les cuida con esmero. Los montículos sagrados, como este de Katmandú, Nepal, fueron construidos para custodiar las reliquias y restos budistas. Muchos de estos estupas se erigieron a medida que los misioneros budistas propagaban la fe a otros países. Estos misioneros llevaron la historia de Buda y sus enseñanzas por todo el mundo. Hoy, más de 250 millones de personas siguen su camino hacia la iluminación, el camino medio. Los budistas de Tailandia, Sri Lanka, Birmania, Camboya, Laos y Vietnam siguen lo que se denomina budismo Theravada. El camino de los ancianos. Es una forma ortodoxa de budismo que afirma preservar la interpretación original de las enseñanzas de Buda, tal como las enseñaron los monjes más antiguos de la Sangha, la orden monástica fundada por Buda. Los budistas Theravada creen que Buda fue un gran maestro, más que un dios, y que pueden llevar a cabo su propia salvación siguiendo el ejemplo de Buda. Dentro de los templos y monasterios budistas de toda Tailandia y Birmania, casi todos los jóvenes pasan algunos meses de su vida en intensa formación como monjes. Antes de casarse, los tailandeses entrarán en el templo.
Es la costumbre en Tailandia. Creen aquí que la costumbre puede hacer felices a sus padres. Y después, cuando mueran, creen que pueden ir al cielo. Llamados novicios hasta que son ordenados a la edad de 20 años, estos jóvenes aprenden disciplina en sus vidas y en sus estudios. Mientras están en la escuela, estudian los fundamentos del budismo y materias profanas como inglés y matemáticas. La escuela está normalmente relacionada con un templo. En Tailandia, los complejos de los templos budistas se llaman wats. Después de sus estudios, los jóvenes ingresan en el monasterio varios meses para formarse en el estilo de vida budista, una vida de tareas monásticas, meditación y estudio. Los miembros regulares del monasterio pertenecen a la gran hermandad de monjes conocida como Sangha, que distingue a la forma Theravada de la otra rama principal del budismo. Su vida monástica discurre entre actividades disciplinadas, tales como la ceremonia y la oración. En esta ceremonia, los monjes cantan mientras la gente trae comida a los monjes como regalo. Es parte de una gran celebración que señala el aniversario de la luna llena, cuando Buda predicó su primer sermón. Después de la ceremonia, los novicios recogen la comida y la distribuyen entre ellos mismos y los monjes. En Tailandia, incluso los militares participan en actividades religiosas. La noche de luna llena, los soldados vienen, junto a otra mucha gente, para hacer ofrendas de flores e incienso y para oír hablar al principal monje del templo. Más tarde, la gente viene a encender velas e incienso y a cantar y rezar. Consagrados a la pobreza, los monjes reciben su comida, vestidos y demás cosas necesarias de la gente, que ganan méritos religiosos mediante tales ofrendas. Aquí, varios monjes vuelven al templo al amanecer, tras su temprano recorrido para recibir comida. Ellos no piden, la comida se la ofrecen gustosamente los fieles. El alimento sólido les está prohibido a los monjes por la tarde y por la noche, pues Buda advirtió que quien se pone gordo nace al sufrimiento una y otra vez. Los monjes comemos dos veces, por la mañana y a mediodía. Más veces no comemos. No tomamos comida porque esa es la norma de Buda. Podemos tomar agua y café, pero comida, yo no puedo tomar comida. A cambio de sostener a la comunidad religiosa, la gente recibe educación religiosa y ejemplos de recta conducta de los monjes. Siguiendo estos ejemplos, la gente lleva una vida de gran sencillez, serenidad y dignidad, y logra la felicidad por medio de la bondad y la amabilidad hacia los demás, característica de los budistas en todas partes. Otra gran rama del budismo, conocida como Mahayana, o gran vehículo, es practicada en el Japón, Corea, China, Mongolia, el Tíbet y el Nepal. Se la llama el gran vehículo porque incorpora una gama mucho más amplia de principios y enseñanzas que el budismo Theravada. El sendero del budismo Mahayana enseña que Buda fue un dios y rinde homenaje a una multitud de deidades semejantes a Buda que vinieron a la tierra en forma de hombres. A diferencia de los budistas Theravada, los Mahayana creen que pueden salvarse por su fe en estos dioses. Aquí la gente viene a rezar al gran estupa Swayambhunath de Katmandú, en el Nepal. A veces, esta toma la forma de rodillos de oración giratorios. En estos rodillos hay inscritas cientos de oraciones. Haciéndoles girar, se cree que estas oraciones son enviadas al cielo. El camino al estupa, como el de la vida, es empinado y arduo. En la cima, los fieles dan vueltas alrededor del estupa, haciendo girar los rodillos de oración mientras cantan.
En el Nepal, budismo e hinduismo son casi indistinguibles. Los hindúes del Nepal creen que Buda fue una encarnación de Vishnu, una de las principales deidades del hinduismo. Aquí, en Swayambhunath, se ha construido un templo hindú en medio del segundo lugar budista más alto del Nepal. Los dos coexisten en perfecta armonía. Los budistas Mahayana cuentan cómo Buda tomó una vez algunas hojas y dijo a sus discípulos que, al igual que aquellas hojas no eran todas las hojas del bosque, tampoco sus enseñanzas eran toda la verdad. A partir de los principios que narra esta historia, los budistas Mahayana permitieron una interpretación más amplia de las enseñanzas del budismo que los budistas Theravada. En Japón, muchos budistas creen que existe una tierra pura en Occidente donde reinan deidades semejantes a Buda. Amida Buda es el dios jefe de ese paraíso. Existen muchos templos tierra pura en el Japón que albergan a estas deidades budistas. En días señalados se ejecutan cantos y música en honor de estos seres divinos. El día del nacimiento de Buda se levantan pequeños templos, llamados templos flor, donde los fieles pueden bañar la imagen de Buda con agua. Otra forma aún de budismo japonés es el zen, con sus ideales de sencillez, armonía y serenidad. El budismo zen se refleja en variedad de formas, como en esta composición floral japonesa, una expresión pura, sencilla, de belleza. Los monjes zen llevan una vida de gran disciplina y sencillez. Creen que la iluminación puede venir en un destello de revelación, pero se desarrolla un gran trabajo espiritual mientras se espera esa revelación. Nací en una familia relativamente materialista. Pero mis padres eran budistas muy fieles. Y yo contemplaba sus vidas cuando era niño. Cuando llegué a cierta edad, me di cuenta de que para ellos era muy importante tener una religión. Como el oasis en el desierto. Por otra parte, podemos trabajar, ganar dinero y llevar un estilo de vida confortable. Pero aún así viajando por un desierto, un interminable desierto. Pero realmente necesitamos un oasis y para mí, como para mis padres, la religión es un oasis indispensable. Los monjes zen viven en templos y monasterios rodeados con frecuencia de hermosos jardines, específicamente diseñados para serenar la mente y ayudar a los monjes a lograr una meditación profunda. La mayor parte de su vida la pasan en oración, meditación, en el canto y otros rituales. Populares hoy en el mundo occidental, los escritos y filosofías budistas han encontrado un seguimiento entusiasta en zonas de los Estados Unidos. Otra tradición budista que ha hallado favor en Occidente es el budismo tántrico del Tíbet. Esta forma de budismo se desarrolló después de que las enseñanzas de Buda emigraran de la India a las regiones montañosas del Tíbet. Las enseñanzas de Buda se fusionaron con el culto a la naturaleza de los nativos tibetanos y se formó una poderosa síntesis con los dos sistemas de creencias. Los budistas tántricos confían en oraciones y en salmos para orientar su vida religiosa. Existe una creencia en fórmulas mágicas para alejar el mal y atraer la buena fortuna.
Desde que los comunistas chinos han ocupado el Tíbet, muchos tibetanos han sido obligados a huir al Nepal y a la India por su libertad personal y religiosa. En el estupa Budanat de Katmandú, Nepal, ha crecido una comunidad tibetana entera en torno al estupa. La gente aquí practica sus rituales religiosos durante todo el día. En un monasterio budista tibetano próximo, los monjes viven, trabajan y se dedican al culto. Como en el hinduismo, el gurú o maestro espiritual desempeña un papel esencial. Por eso el lama, literalmente el más alto, desempeña un papel tan importante en el budismo tibetano. Jongon Kondrol Rinpoche es un gran lama budista tibetano, alguien que se ha convertido en maestro de su propio destino y ha escapado del ciclo del nacimiento, muerte y renacimiento. A Rinpoche le preguntamos qué significa ser budista. En vez de confiar en cosas externas, cosas materiales de afuera, como fuente de felicidad, llegando a estar la fuente de la mente completamente libre de confusión y de dolor, el budismo proporciona la oportunidad de volver al interior y darse cuenta sencillamente de la naturaleza de la mente, que inherentemente, que en ella misma, está libre de dolor, libre de confusión y sufrimiento. La oportunidad de experimentar esa libertad que proporciona el camino budista es lo que significa ser budista. Como se ha visto, existen muchos caminos diferentes abiertos por los fieles budistas y cada uno posee características propias. Cada uno es un reflejo de aquellos países en los que se acogió la fe y se desarrolló. Pero todos comparten la fe en Buda, una creencia en las virtudes que enseñó y esperanza en la bienaventuranza y perfecta paz del nirvana. En palabras de Buda, que sean todas bendecidas con la paz siempre, todas las criaturas, débiles y fuertes, todas las criaturas, grandes y pequeñas, criaturas visibles e invisibles, las que habitan cerca o lejos, las nacidas o que esperan su nacimiento, que sean todas bendecidas con la paz.